Con toda la publicidad que se le ha dado, parece poco probable que se desconozca de una de las películas de dibujos más esperadas para este año, Hotel Transilvania 2. Pero a pesar de esto, es muy posible que muchos desconozcan sobre la nueva trama de la película. Por eso me pareció oportuno realizar un recuento con algunos datos interesantes sobre Hotel Transilvania 2. Vamos con el video. Número 1. Hotel Transilvania 2. Ocurre 7 años después de la primera película. Drac tiene ahora 539 años. Mavis tiene 125 años. Y Johnny tiene 28 años. Esta movie comenzó su producción en septiembre de 2013 y estuvo 2 años en el proceso de creación. Número 2. La última tecnología se utiliza para hacer esta secuela, donde encontramos imágenes más nítidas y más limpio en comparación con la película original. Una de las mayores innovaciones que Sony Pictures introdujo fue el sistema de desenfoque de movimiento, llamado Candy Desenfoque, para dar cabida a la visión y estilo de su director. Número 3. El Hotel Transilvania tiene 1250 habitaciones, de las cuales 950 son para clientes. Número 4. Los personajes se diseñaron para generar risas y no para atemorizar, así que crearon figuras caricaturescas y divertidas. De hecho, Frankenstein es muy diferente al original, el de la novela, pues él no es totalmente bueno y comete muchos crímenes y asesinatos. Número 5. La dirección del hotel es 666 Transilvania Lake, Ombre, Rumania, que el pueblo parcialmente está basado en una ciudad real de Rumania, llamada Shihisoara. En este nació Vlad Tepes, el histórico conde Drácula. Número 6. La idea de que Mavis le revele a Drácula que está embarazada durante el vuelo juntos, en realidad fue inspirada en una escena que se omitió durante la primera cinta de Hotel Transilvania, donde la esposa de Drácula, Martha, le dice que está embarazada de Mavis, mientras vuelan juntos. Número 7. En el cuarto de Mavis hay un póster de una cantante muy similar a la artista que le da su voz en la película, es decir, Selena Gómez. Estas fueron las curiosidades sobre la nueva película Hotel Transilvania 2. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver qué piensas. Comenta si ya viste la película y si es así, ¿qué te pareció? Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye.